Hola, muy buenos días. Eh, bienvenidos al tercer día de la Cátedra Rogelio Díaz Guerrero, Salud y Cultura. Hoy, con mucho gusto y placer, eh, nos complace presentar a la doctora Rosana Sánchez Aragón, que nos acompaña. Y eh, haré una breve presentación de la doctora antes de, de que inicie con su presentación. Eh, doctora, bienvenida. Y la doctora realizó sus estudios de la licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde tiene 26 años como profesora de tiempo completo en el área de la psicología social y se destaca por su gran labor académica con más de 129 cursos en psicología social y metodología. También eh, con la impartición de 36 talleres sobre relaciones de pareja, pasión, eh, romántica y emociones. En el ámbito de la investigación ha participado en 11 proyectos financiados. Su quehacer científico se ha hecho evidente en sus aproximadamente eh, 686 ponencias y 75 conferencias magistrales presentadas en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado 98 artículos de investigación y 143 capítulos de libro. Eh, y seis libros, ha dirigido eh, 57 y supervisado 56 tesis de licenciatura y posgrado en temáticas de relaciones personales, aspectos psicosociales vinculados a estas, así como otros temas relacionados con cultura, relaciones románticas y emociones, en donde tiene gran eh, trayectoria. Y de, entre las distinciones que ha recibido a través de su, de su carrera, se pueden mencionar que es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece al padrón de tutores del programa de doctorado, fungió como presidenta de la Asociación Mexicana de Psicología Social Amepso, pertenece a distintos comités editoriales. Eh, fue la representante del Comité de Membresías de la International Association for Relationships Research. Eh, asimismo, obtuvo el premio Doctor Rogelio Díaz Guerrero a la investigación psicosocial y la, y la etnopsicología y la distinción Universidad Nacional para jóvenes investigadores en el área de ciencias sociales por la misma institución. Doctora, es, es un privilegio presentarle. Le damos la más cordial bienvenida. Y con mucho gusto eh, estamos atentos a escuchar su conferencia titulada Salud y enfermedad en la pareja mexicana. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación. Eso es lo primero que debo de decir. Muy buenos días. Gracias por, eh, no solo por la invitación, sino por ahorita, gracias a las personas que nos están acompañando. Y me voy a permitir iniciar. Bueno, pues como ya se mencionó, eh, vamos a hablar hoy sobre la salud y la enfermedad en la pareja mexicana. Eh, toda esta conferencia está en el marco de un proyecto financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi alma mater, que es el lugar donde trabajo, eh, un proyecto que se llama Factores Protectores y de Riesgo a la Salud en Parejas Sanas y con Enfermedades Crónico Degenerativas. Hay que iniciar hablando de lo que es la salud y la enfermedad. En consecuencia, vamos a decir que la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico y mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud nos va a permitir a los seres humanos eh, funcionar de manera apropiada en toda esfera de nuestra vida. Por su parte, eh, la enfermedad es la alteración del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, que en general son conocidas sus causas y que se va a manifestar por síntomas y signos característicos eh, cuya evolución es más o menos previsible. Estas enfermedades eh, se van a eh, dividir en aquellas que son constitucionales, que son, pues no sé, nos enfermamos del estómago o de de la vesícula momentáneamente o todas esas enfermedades que son agudas, o sea, que se presentan pero que se van. Y por otro lado tenemos a las enfermedades crónico, no, crónicas no transmisibles o crónico-degenerativas. Estos van a ser padecimientos de larga duración y de lento crecimiento. Y ejemplos de estas enfermedades son la diabetes, las enfermedades del corazón y el cáncer, que nos, eh, hoy nos compete hablar de, de él. ¿Sí? las principales estas tres estas tres enfermedades o rubro de enfermedades como son las diabetes las enfermedades cardíacas y el cáncer se consideran las principales causas de mortalidad en el mundo y en méxico nos van a impactar igual a hombres y a mujeres entre los 30 y los 69 años de edad y van a resultar de la combinación de factores tanto genéticos, fisiológicos ambientales y conductuales como pueden ser el consumo del tabaco la inactividad física, el consumo del alcohol y una mala alimentación. Ahora bien, eh, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer se va a caracterizar por ser una experiencia eh, de estrés y de malestar. Eh, por un lado, en el paciente, porque tiene que enfrentarse a una serie de retos que comprenden muchas consecuencias a nivel físico y emocional, que van desde que recibieron el diagnóstico, vivir una serie de cambios en el estilo de vida, sufrir los efectos del tratamiento médico, no, que pueden ser pues síntomas gástricos, eh, cambios corporales, disfunción sexual, debilitamiento, dolor, eh, etcétera, a y estas repercusiones eh, van a ir más allá del individuo, es decir, en los pacientes, pues están en este rubro, pero también va a afectar a aquellas personas que son cercanas. En este contexto nosotros estudiamos a la pareja, en consecuencia, pues les voy a decir de qué manera esto también esta enfermedad va a impactar ¿sí? a las parejas quienes a partir de la interacción con el paciente, o sea, con su pareja, o sea, la, la persona sana y ve a su paciente, se van a estar preocupando de manera constante por la posibilidad de perder a sus parejas por la muerte o por eh, este tipo de, de amenazas que puede resultar el no tener a la pareja en condiciones óptimas o incluso no óptimas, así como la habilidad eh, de proveerle apoyo emocional y práctico, es decir, la pareja del paciente siempre se está cuestionando sobre si es suficiente para poder ayudar a su pareja enferma, ¿sí? Además de que tienen que enfrentar una serie de problemas como negociar los cambios en los roles familiares, hay interferencia obviamente con los planes futuros porque pues a lo mejor de repente se siente mal el paciente y eso impide que puedan realizar alguna actividad o algún plan, manejar las responsabilidades de la casa y también de la atención con los hijos. Ambos, tanto el paciente como su pareja, van a tener que lidiar con la toma de decisiones que tienen que ver con la propia salud del paciente, eh, cómo reacciona la familia alrededor de la enfermedad del paciente, eh, hablar y enfrentar y solucionar también. Temas propios ¿no? y, y eh, de, la, de la relación en sí. Eh, la sobrevivencia o éxito a todos estos retos no solo van a depender de las circunstancias del padecimiento, hay que decirlo, sino, que, eh, sino también de que también ambos miembros de la pareja integran a la enfermedad, es decir, al cáncer, y el tratamiento a sus propias vidas cotidianas. ¿sí? Para ello es necesario que que estas personas pues cuenten con recursos personales y relacionales que son fundamentales ¿no? para lograr este éxito o sobrevivencia. Pero recordemos ahorita pues qué es la pareja, ¿no? Y, y la pareja pues ha sido vista de muchas maneras, es la experiencia más gratificante en la que se ve envuelto el ser humano de acuerdo a Maureria. Eh, es una entidad social que a través del proceso de interacción va tejiendo y brindando vida a una relación cercana. Y Guerrero Andersen y Afifi nos dicen que son un, es un vínculo duradero que involucra un apego emocional que va a cubrir necesidades de realización de ambos miembros de la relación, donde hay apoyo y que no es re reemplazable con ningún otro tipo de relación. Así la pareja, como esa integración de dos personas que desean estar juntas para obtener bienestar y satisfacción con su relación, pues lo van a hacer de diversas fuentes. Sí, por un lado fuentes individuales que van a contribuir a su vida personal, pero que también tienen que ver con cómo se relacionan con el otro y relacionales que contribuyen, por supuesto, a su vida de pareja, pero que también tienen que ver con cómo el individuo se siente en lo personal para ello la propuesta de este estudio es examinar de qué manera eh, estos factores eh, que tenemos aquí que pueden ser los que están en amarillo son protectores individuales y los que están en moradito son factores protectores relacionales van a tener un impacto sobre el bienestar subjetivo y la satisfacción con la relación sí tanto en parejas que están sanas como parejas que eh, en donde uno de los miembros tiene un tipo de cáncer vamos a empezar con hablar de la, del bienestar subjetivo y la satisfacción con la relación sí eh, si bien recuerdan lo que es la definición de salud, pues ahí estaba involucrado el concepto de bienestar, es decir, esta definición de salud acuñada por la OMS en 1948, pues sienta las bases de la importancia que tiene el bienestar psicológico subjetivo en la vida del individuo y de su estudio. Así, el bienestar subjetivo va a incluir la evaluación de la propia vida a dos niveles. A nivel cognitivo, porque considera aquellos pensamientos que todos tenemos respecto a la familia, estudios, trabajo, amigos, tiempo libre, etcétera, como afectivo, porque aborda la frecuencia e intensidad de emociones positivas y negativas que experimentamos, aspectos que tienen que ver con nuestra intimidad y expresión emocional. En conjunto, cuando ya se toman estos dos niveles, eh, van a generar una percepción propia, personal, única e íntima que el individuo va a poseer en un momento determinado de su vida y que se va a acompañar de un tono afectivo positivo o negativo. De acuerdo a Biener y colaboradores, el bienestar subjetivo va a incluir... Tres aspectos. Uno es las experiencias emocionales positivas y negativas que tienen que ver con los aspectos afectivos o emociones experimentadas por las personas. Prosperidad, que evalúa el éxito autopercibido en áreas como las relaciones personales, la autoestima, los propósitos de vida y el optimismo. Y la satisfacción con la propia vida. Es decir, se refiere a ese juicio cognitivo y afectivo, esta evaluación ¿sí? que cada uno de nosotros hacemos de nuestra calidad de vida en virtud de las expectativas que tenemos de ella. Y por otro lado, tenemos a la satisfacción con la relación, es decir, el grado de placer que cada miembro de la relación experimenta respecto a su vínculo marital, a partir de sus expectativas, necesidades, deseos individuales con respecto a este. También se le ha visto como una evaluación global y subjetiva de la relación en, en tanto eh, aspectos como las emociones, la interacción y la funcionalidad. Asimismo, se le ha visto como un indicador de estabilidad, desarrollo y funcionamiento de la pareja, es decir, en pocas palabras, es un indicador de la calidad que tiene la relación para cada uno de nosotros. Regresamos a este, a este esquema, a esta imagen, ¿no? Donde tenemos a los factores. Ahora vamos a hablar sobre estos factores protectores individuales, ¿sí? Que pueden tener un efecto sobre este bienestar subjetivo y satisfacción con la relación. Y el primero de ellos es la resiliencia. Sí, que es definida como la capacidad de un individuo para superar las circunstancias adversas o de especial dificultad gracias a estas cualidades mentales de afrontamiento conductual y adaptación que posea. También se le ha visto como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y además sentirse y ser transformado positivamente por ellas. ¿Cuál es la relación que en la literatura tiene la resiliencia con el bienestar subjetivo? Bueno, las personas más resilientes eh, tienen menos depresión y ansiedad, son más felices y establecen relaciones personales más satisfactorias. La relación de la resiliencia con la satisfacción relacional o marital eh, nos dice que la resiliencia permite una mejor resolución de los problemas cotidianos de la pareja, así como aquellos que tienen que ver con su propia salud. Otro aspecto es el optimismo, que se refiere a las expectativas positivas respecto al futuro, sin importar los medios por los cuales tales, tales resultados pueden ocurrir. Y su relación con el bienestar subjetivo nos dice que el optimismo favorece la esperanza, sentirse eficaz, motivado, con confianza, perseverante ante situaciones que pueden producir estrés. Estrés se relaciona muchísimo con la resiliencia, por supuesto. Y esto hace que la persona se sienta mejor porque siente que tiene los recursos suficientes para salir adelante. En cuanto a la relación del optimismo con la satisfacción marital, eh, autores nos indican que las personas optimistas y sus parejas están más satisfechas en sus relaciones, ya que tienen más apoyo durante el conflicto, tienen una conversación que es mucho más constructiva, cooperan más para llegar a una solución. En consecuencia, el manejo de las crisis que tienen es mucho más exitoso y sus relaciones son más nutridas. Finalmente, en cuanto a estos aspectos individuales, tenemos a las estrategias de regulación emocional que se refieren a aquellos intentos que hacemos los, las personas para influir en nuestras emociones, cuándo tenerlas y cómo estas emociones se van a experimentar y expresar. Estos esfuerzos que nosotros hacemos pueden ser automáticos o controlados. Conscientes o inconscientes y van a involucrar tanto emociones positivas como negativas. De acuerdo a Gross y colaboradores, hay eh, dos tipos de estrategias principales: unas que son las enfocadas al antecedentes, eh, donde surge la reapreciación cognitiva, y, otra, y otras que están enfocadas en el consecuente, que son la supresión expresiva. ¿Por qué se dice que la reapreciación cognitiva, perdón, es una estrategia enfocada en el antecedente. Ah, bueno, porque este, esta estrategia surge antes de que yo me emocione, de que yo experimente la emoción. Entonces, antes de que yo me emocione, que me enganche en esa experiencia, yo expreso o doy pauta a mi estrategia. En el caso de la supresión expresiva, esta surge cuando yo ya me emocione, ya la emoción hizo presa de mí y entonces yo tiendo a generar esta estrategia. Vamos a ver en qué consiste en cada una de ellas. La reapreciación cognoscitiva o revaluación cognoscitiva, como también es conocida, ¿sí? es una forma de cambio cognitivo que va a involucrar una respuesta fría, ¿sí? que va a facilitar la construcción de una situación potencialmente elicitadora de emoción, de tal manera que va a modificar su impacto emocional. Es decir, si alguien viene ahorita, eh, alguien que yo no conozco, y se acerca y me empieza a gritar o a insultar con el objetivo de hacerme enojar, pues entonces yo lo que puedo hacer es hacer la representación cognoscitiva, que significa, así como cuando en la televisión se congelan las imágenes, ¿sí? Es como congelo la situación, pienso, a ver... Yo no me voy a enojar porque esta persona ni la conozco, esta persona pues no tendría por qué decirme eso, probablemente me está confundiendo con alguien más, eh, yo no tengo nada que ver con esto y entonces lo que yo hago es que de una manera fría, ¿sí? Reconstruyo la situación distinta y eso evita que yo me enganche en una situación y eh, reaccione acaloradamente, de tal manera que yo puedo modificar. El impacto emocional de la situación, manteniéndola congelada. Esto nos va a ayudar a la reducción de la experiencia y la expresión emocional negativa, ¿sí? También requiere pocos recursos de nuestra parte, ayuda a que nosotros no tengamos una. Un confr una confrontación con la otra persona, sino que respondamos de manera positiva y responsiva. Eh, y además he encontrado que quienes usan más esta estrategia, pues muestran un mejor funcionamiento interpersonal y emocional sin costos cognitivos y, y sociales. Por su parte, la supresión expresiva, pues es otro escenario. Es decir, aquí vino la persona, me gritó, yo le dije, oiga, pues, ¿por qué me dice eso? Entonces yo ya me enojé, yo ya reaccioné de una manera calorada, impulsiva, me dejé llevar por la emoción. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde tiene que entrar esta otra estrategia. Y entonces, al entrar la supresión expresiva, sí, o sea, a lo mejor lo que me daban ganas efectivamente era de gritarle y decir, pero entonces yo ya me empiezo como a enojar pero me trago esa esa emoción, ¿sí? Y entonces estoy como enojada, pero pero estoy haciendo como buena cara porque ni modo que ahorita esté enojada y que se me note y entonces lo que hago es inhibir, ocultar o esconder toda expresión de la emoción, toda expresión de la emoción, ¿sí? Pero yo ya estoy enganchada y ya por dentro estoy que bueno, me hierve la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que yo pueda controlar esa emoción que estoy experimentando, pues se requiere de gran esfuerzo por parte de nosotros para que no se note. Sí, y estos esfuerzos si los estamos manteniendo de manera repetida, pues puede consumir mucho de nuestros recursos cognitivos, sí, útiles que podrían, o sea, que pudieran servirnos para otras cosas. Y se ha encontrado que quien usa más esta estrategia, pues, muestra un peor funcionamiento en dominios emocionales, interpersonales y de bienestar. Asimismo es un factor desencadenante de enfermedades psicosomáticas, cardíacas, dermatológicas y gástricas, o sea, para nada recomendable. ¿Sí? Ahora bien, en la relación que tienen estas estrategias con el bienestar subjetivo y la satisfacción con la relación o la satisfacción marital se ha encontrado que la reapreciación cognitiva, desde luego, es una estrategia pues mucho más relacionada con sentirse bien, con sentirse bien con la pareja y además pues eh, incluso a nivel físico no o de salud pues también contribuye mucho a que uno no se desgaste y pueda enfermarse de estas cosas que acabamos de señalar. Ahora bien, vamos a hacer como una distinción eh, cuando hablamos de estrategias, eh, porque así lo evaluamos nosotros en nuestra investigación, de lo que es el uso versus la autoeficacia. Es decir, uno es que yo diga que la uso, otro es que yo diga que la uso con frecuencia y otro es que yo diga que soy muy autoeficaz. Es decir, que yo creo que yo domino hacer una estrategia o la otra. Bueno, regresamos a nuestro esquema y aquí tenemos, ya hablamos de cómo la resiliencia, el optimismo y la regulación emocional puede estar relacionada o afectar el bienestar subjetivo y la relación, la satisfacción con la relación que también ya revisamos. Y ahora nos toca explorar de qué manera se comportan en este contexto la empatía, la afectividad, el amor compasivo y la cercanía. Vamos a empezar con la empatía, eh, que es básicamente el compartir en forma vicaria un sentimiento. Empatizar con otro es imaginarnos a nosotros mismos en la situación de la otra persona. En este caso estamos hablando de la pareja y vivenciar en cierto grado las emociones que el otro está experimentando. Eh, específicamente la, la empatía va a tener dos dominios, si ¿sí? bien conocidos, que es el cognitivo, que implica esta capacidad que podemos tener las personas de comprender las experiencias internas y sentimientos de la otra persona y la capacidad de ver el mundo exterior desde la perspectiva de ella no que es un poco conocido también como la toma de perspectiva y por otro lado tenemos aún al otro aspecto que es el afectivo que va a implicar esta capacidad de iniciar o unirnos a la experiencia y los sentimientos de la otra persona esto ya es como el sentir eh, lo que el otro está sintiendo en su relación con el bienestar subjetivo, hemos encontrado que la gente alta en empatía va a tener menos estrés, ansiedad, desesperanza y depresión. Y asimismo, estas personas participan en menos conductas de riesgo a la salud, tales como beber o fumar. En cuanto a la relación con la satisfacción con la relación, sabemos que existe una relación positiva entre el entendimiento mutuo de la pareja, que puede estar ahí mediando la empatía, y el ajuste marital y también... Se ha encontrado que la empatía mejora la calidad de la relación de pareja pues facilita el apoyo afectivo y fomenta el conocimiento entre sus miembros. Por su parte, la afectividad pues es considerada como toda ex manifestación o expresión verbal o no verbal cuya intención es estimular los sentimientos y emociones de afecto y amor a una persona. ¿Qué pueden ser estas muestras de afectividad o estas manifestaciones? Masajito en la espalda, abrazar, tomarse de las manos, besarse la frente, en los labios, decir eh, qué tan importante para mí es esta relación, tocar el cuerpo del otro, tener relaciones sexuales, entre otras. Su relación con el bienestar subjetivo nos dice que el afecto físico se traduce en una demostración de apoyo, de aceptación y que va a enriquecer definitivamente la percepción que se tiene de uno mismo. Y, este, y del otro, ¿no? Y de la vida marital, disculpe. Y en cuanto a la relación con la satisfacción marital, pues crea una mejor evaluación de la intimidad psicológica, sentimientos de entendimiento, se desarrolla más el vínculo que une a las personas, provee soluciones más constructivas del conflicto, además de que la afectividad va a facilitar la actividad sexual, ¿sí? Que va a afectar el humor, el afrontamiento al estrés y la calidad de la relación. Y después tenemos al amor compasivo, que ha sido definido como eh, esa aflicción que se desencadena cuando percibimos el sufrimiento en otra persona y que nos motiva a tener acciones dirigidas a aliviar o brindar confort. ¿Sí? La compasión es más intensa cuando el sufrimiento proviene o es, está sucediendo en personas que son más importantes para nosotros, como lo puede ser la pareja, por supuesto. De ahí que eh, este amor compasivo en el contexto de la pareja sea, esté basado en la generosidad, la ausencia de egoísmo, ¿sí? en el cual la pareja es valorada sin tomar en cuenta los costos para el yo y proveyendo de un sentido de felicidad y realización a quien da el cuidado y al alivio. entonces no es solo lo que probemos sino también al dar nosotros nos sentimos muy bien con nosotros mismos. Eh, va a facilitar la expresión de compromiso, tolerancia, confianza, compartir la empatía y el apoyo a la relación. todos estos elementos en su conjunto eh, pues son propios de una relación de pareja saludable y enriquecida. y finalmente en estos aspectos eh, protectores eh, Relacionales tenemos a la cercanía, que es cuando dos personas son interdependientes entre sí a nivel cognitivo, emocional y conductual, a partir de compartir eh, tiempo, actividades eh, y frecuencia de interacción. Sí, eh, esto se visualiza en una interconexión, en una sincronización entre los miembros de la pareja que ha sido operacionalizado y visto como qué tanto incluyo en mi vida a mi pareja o qué tanto mi pareja me incluye en su vida. En cuanto a la relación que tiene con el bienestar subje subjetivo y la satisfacción con la relación, se ha visto que la cercanía es un indicador de reciprocidad, de estabilidad, empatía, cuidado, calidez y calidad de la relación que va a estar afectando el bienestar de los miembros de la pareja y por su parte, Burlerson y otros autores nos dicen que es una forma especial de conexión social que va a facilitar el contacto cercano y las relaciones sexuales, mismas que producen relajación y cambios fisiológicos benéficos para la salud y el bienestar. Bueno, con toda esta información, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? Y de alguna manera los manejamos al principio. Eh, básicamente es la misma pregunta pero lo vamos a contestar para dos tipos de parejas. sí es decir cuáles son los efectos que tienen la resiliencia el optimismo el uso y autoeficacia de las estrategias de regulación emocional la empatía la afectividad el amor compasivo y la cercanía en el bienestar subjetivo y la satisfacción relacional de los miembros de parejas tanto con cáncer como parejas sanas. Para ello eh, contamos con la participación de dos tipos de muestra. Por un lado tenemos a 202 parejas heterosexuales sanas, eh, cuyas edades iban de 18 a 62 años, con escolaridad de secundaria, preparatoria y licenciatura, con un tiempo de relación entre cinco meses y 41 años, cuyo estado civil era unión libre o casados. Por otro lado, tenemos a 194 parejas heterosexuales donde uno de los miembros tenía algún tipo de cáncer. Eh, las edades entre 18 y 78 años de edad, la escolaridad igualmente desde secundaria hasta la licenciatura, con un tiempo de relación entre 8 meses y 53 años, y también teníamos parejas en unión libre y casados. Um, las las Baterías de pruebas eh, las aplicamos principalmente en hospitales, albergues, clínicas, casas, solicitando siempre la participación voluntaria, confidencial y anónima de ambos miembros de la relación. Los instrumentos que estaban contenidos en esta batería que les señalo, pues son varias, una por cada una de nuestras variables. Una es la escala de resiliencia de Palomar, Lever y Gómez Valdés, eh, que consta de 43 reactivos en escalamiento tipo Likert. Ustedes pueden ver ahí más características. Y yo voy a ir un poquito rápido, pero bueno, tiene cinco factores. El factor de fortaleza, que incluye reactivos como lo que me ha ocurrido en el pasado, me hace sentir confianza para enfrentar nuevos retos. El factor de competencia social, que incluye cosas como me es fácil establecer contacto con otras personas. Apoyo familiar, tengo una buena relación con mi familia. Apoyo social, tengo algunos amigos o miembros de mi familia que realmente se preocupan por mí. Y estructura, las reglas y la rutina hacen mi vida más eh, fácil eh, la escala de optimismo eh, que tiene también es un formato tipo likert incluye cuatro factores actitud positiva con reactivos como soy optimista aunque parezca que lo que viene va a ser negativo control interno creo que si tú trabajas lo suficientemente duro podrás lograr cualquier cosa autoconfianza ninguna tarea es demasiado difícil para mí y esperanza creo que mi futuro va a estar muy bien eh, tenemos indicadores del uso y frecuencia de las estrategias de regulación emocional, que consta de dos viñetas, uno para evaluar la reapreciación cognitiva donde se describe a toda la estrategia, otra para supresión expresiva y cada una de estas viñetas tiene dos formatos de respuesta, una que es de acuerdo que es digo si la uso o, o sea eh, estoy de acuerdo con que la uso o estoy en desacuerdo con que la uso digamos pero son cinco puntos de respuesta y otra qué tanto la uso la frecuencia si la uso si la uso mucho o nada eh, por otro lado tenemos a la escala de autoeficacia eh, percibida en el ejercicio de las estrategias de regulación emocional donde tenemos eh, dos eh, factores, una para supresión expresiva, que tiene reactivos como me esfuerzo en no evidenciar cómo me siento o me aferro a no demostrar mi estado emocional. Y otra estrategia que es la de reapreciación cognitiva, que incluye eh, reactivos como manejo mis emociones y me enfrento a la situación de una mejor manera o eh, reevalúo la situación y modifico mi reacción. Aquí el formato de respuesta era si me siento de nada capaz a muy capaz de manejar la situación. Después tenemos a la escala de empatía hacia la pareja. Esta es una escala con cuatro factores. Incluye el factor cognitivo que hablábamos en la teoría, que es toma de perspectiva, perspectiva con reactivos como trato de pensar como mi pareja con el fin de ser más sensible a lo que le pasa. Empatía cognitiva de las emociones, sé cuando mi pareja está enojada. Perturbación propia, me pone nervioso o nerviosa si mi pareja se lastima. Compasión empática, presto atención a las emociones de mi pareja. El inventario de afectividad incluye tres factores. Uno es apoyo, que incluye qué tanto, eh, con qué frecuencia yo lo ayudo, le doy ánimo, lo escucho. El de expresión de amor, que es decirle te amo, tomarle de la mano o abrazarle. Y el factor de interacción y comunicación, que incluye cosas como guiñarle un ojo, hacerle regalos o decirle lo importante que es para mí la relación. Para evaluar el amor compasivo aplicamos una escala de dos factores, uno que incluye el factor de apoyo emocional y empatía, con reactivos como trato de ayudar a mi pareja tanto como pueda o mi pareja puede confiar en que estaré ahí para él si me necesita o ella. El factor de amor altruista, preferiría sufrir yo mismo que ver a mi pareja sufrir o estoy dispuesto a sacrificarme por mi pareja. Y la escala de inclusión en el, del otro en el yo para medir cercanía, que es un único reactivo pictórico de siete eh, opciones de respuesta que incluye, como ustedes pueden ver, como grados de traslap entre estos círculos. El primero que pueden ustedes ver a su izquierda este, es eh, el 1 y el, el que está más, más traslapado pues es el 7. Y las personas deben de elegir la imagen que mejor describa su relación de pareja. Para evaluar el bienestar subjetivo tenemos una validación que realizamos justo para estos objetivos, para, esta para estas investigaciones y tenemos nuestros tres factores. Aplicamos la escala de Diener y tenemos la experiencia emocional con nueve reactivos Likert en dos factores: uno de experiencia emocional positiva, eh, que dice que lo que he estado sintiendo en las últimas semanas es placer, felicidad, contento, etcétera. Eh, una, otro factor de experiencia emocional negativa que incluye sentirse eh, sentir tristeza sentirse mal eh, sentirse enojado etcétera otro factor de eh, otra escala otra subescala es una subescala de experiencia emocional otra de prosperidad que son siete reactivos líquidos, incluye cosas como soy una buena persona y vivo una buena vida o tengo una vida útil y significativa y el tercer eh, la tercera subescala que es satisfacción de vida con cinco reactivos es eh, tiene reactivos como estoy satisfecho con mi vida o las circunstancias de mi vida son buenas y para evaluar la satisfacción con la relación ya tenemos algún tiempo utilizando algunos eh, reactivos sueltos indicadores los llamamos así que reflejan aspectos claves de la calidad de la relación y y nos dicen cómo se siente el participante con su relación en general, la atención, el respeto, el cariño que reciben de su pareja, las actividades que comparten, eh, con la calidad y frecuencia de las relaciones sexuales. Y todo esto lo evalúan en si se sienten este, extremadamente bien o extremadamente mal en, en un escalamiento tipólico. Bueno, pues cuáles fueron nuestros resultados. Eh, bueno, nosotros hicimos unos análisis de regresión para poder eh, predecir este bienestar y esta satisfacción con la relación y tenemos como variables predictoras, a, a, se acuerdan, a nuestras variables individuales y relacionales y siempre en moradito va a estar eh, los datos de las parejas con cáncer y en colores eh, los datos de las parejas sanas. Entonces, vamos a, a, a ver qué es lo que nos dicen estos datos. Aquí lo que queremos es predecir la experiencia emocional positiva, que es un factor de bienestar subjetivo. Y lo que encontramos aquí es que para que las parejas con cáncer se sientan contentas y, y bien, es porque sienten que tienen las capacidades para resolver lo que se les presente y le dan al futuro una buena cara. Asimismo, se sienten autoeficaces en reapreciar las situaciones sin engancharse las emociones y responder de una mejor manera y además porque se sienten parte de su familia y reciben apoyo de ella. Eh, para que las parejas sanas eh, se sientan contentas y bien es porque tienen una actitud positiva ante el futuro, se sienten apoyadas por su familia tienen la esperanza de que nunca les faltará nada en el futuro y se sienten autoeficaces para ejecutar la estrategia de reapreciación cognitiva. En la predicción de la prosperidad, lo que observamos es que las parejas con cáncer eh, a ver, eh, en las parejas con cáncer se encontró eh, que para que se sientan de esta manera, es decir, prósperas, es decir, sientan que su vida es útil y significativa, es porque sienten que tienen las capacidades para salir adelante, es este control interno, eh, tienen una actitud positiva hacia el futuro, sienten que dominan las situaciones usando la reapreciación cognitiva, eh, se sienten parte de su familia y reciben su apoyo. Además, sienten eh, que tienen las habilidades interpersonales necesarias para su vida y no se sienten autoeficaces ocultando sus emociones. Eh, para que las parejas sanas eh, se sientan prósperas. Eh, es porque ven con buenos ojos el futuro, a pesar de que pueda traer cosas negativas, confían en tener lo necesario en su futuro, se sienten apoyadas por su familia, tienen una rutina y vida estructurada que les permite dar sentido a sus vidas y se sienten autoeficaces en el uso de la reapreciación cognitiva. En cuanto a la predicción de la satisfacción de vida, Sí, para que las parejas con cáncer experimenten eh, esta es porque se sienten capaces de hacer lo necesario para resolver lo que se les presente en su vida. Como pueden ver, el control interno es muy importante. Eh, tienen una actitud positiva, eh, se sienten apoyados por su familia y se sienten autoeficaces en ocultar sus emociones. Perdón. Y no se sienten autoeficaces en eh, ocultar sus emociones. Eh, para que las parejas sanas eh, se sientan satisfechas con su vida es debido a su actitud positiva, su esperanza eh, en tener lo necesario en el futuro, su fortaleza y interés ante situaciones adversas y el uso de la reapreciación cognitiva y el no uso de la supresión expresiva. en la predicción de la experiencia emocional negativa que es el otro factor que teníamos por ahí eh, es decir sentirse mal enojado triste etcétera se observa que en las parejas con cáncer se debe a no sentir autoconfianza ni fortaleza ni autoeficacia en el uso de la reapreciación cognitiva y sí en ocultar las emociones ante situaciones de la vida cotidiana eh, por su parte, en las parejas sanas se observó que para que se sientan mal es porque no tienen una actitud positiva ante la vida, ni fortaleza, ni autoeficacia en el uso de la representación cognitiva y que sí oculten sus emociones. Pero ¿qué pasa con la satisfacción con la relación? Bueno, aquí lo que observamos es que en realidad se comportaban de la misma manera, si es que decidimos unirlos para poder facilitar la presentación. Así que lo que encontramos, es decir, eh, lo que encontramos aquí es que considerando tanto el cariño, el respeto, la atención recibida de la pareja, las actividades compartidas y la vida sexual, se encontró que para que las parejas con cáncer se sientan a gusto con todos estos factores es porque sienten autoconfianza, eh, se sienten... Eh, eh, autoeficaces, bueno, no se sienten, sino tienen la creencia de que son eficaces en el uso de la reapreciación cognitiva y no se sienten fuertes ante la adversidad. Este es un resultado muy interesante. Mientras tanto, eh, para las parejas sanas, para que ellas se sientan satisfechas con su relación, es porque usan con mucha frecuencia la reapreciación cognitiva, se alteran ante lo que les sucede al otro y se expresan su amor. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos eh, acotar aquí en, en cuanto a las parejas sanas? Bueno, que su bienestar subjetivo va a depender de tener esta actitud positiva y optimista hacia el futuro, sin importar si lo que viene es negativo. Y al respecto, autores como Snyder, Seligman y Bandura indican que el optimismo pues, es un indicador de bienestar subjetivo, pues hace que las personas no se detengan por ese temor a lo que viene o esa inseguridad u obstáculos que se les pueden presentar, sino que vean la posibilidad de aprender de esas situaciones que los retan en la cotidianidad y que les permitirán seguir saliendo adelante bien en el futuro. Eh, tener una vida, otra cosa que contribuye es tener una vida organizada, una relación de calidad con la familia y las herramientas para tener el control de la propia vida para resolver problemas. Todo esto va a contribuir a que las parejas sanas se sientan menos angustiadas y se vean como capaces de responder positivamente a la adversidad otro aspecto que, que fue un predictor es tener la creencia del dominio de la reapreciación cognitiva esto resulta importante no solo en las parejas sanas sino también en las parejas con cáncer que vamos a ver un poquito más adelante sí esto implica reconocer eh, que responder de manera desenganchada de la emoción y reconstruir la situación que se presente de una manera fría esto va a ayudar a que nosotros no reaccionemos de una manera o que estas parejas perdón no reaccionen de una manera este muy eh, impulsiva y entonces así si no reaccionan de esta manera impulsiva o enganchada en la emoción eh, esto va a ayudar a, a no poner en peligro la, la relación ni su armonía esto va a repercutir positivamente en la forma en la que la persona responde y en consecuencia se verán los efectos positivos teniendo experiencias emocionales positivas y quedando satisfecha a la persona con su manejo emocional por su parte la supresión expresiva causa malestar, consume recursos psicológicos, como lo mencionamos al inicio, y funciona mal a nivel interpersonal, además de que genera enfermedad. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, pues en la predicción de la satisfacción en estas parejas sanas, ¿sí? Eh, va a depender esta, la satisfacción de la sensibilidad y la emoción experimentadas ante lo que le pasa al otro, es decir, eh, siendo empático, ¿sí? Asimismo, eh, Contribuye a esta satisfacción la expresión de amor a través del contacto físico, que se va a traducir en demostraciones, eh, como ya nos decía Jacobiak y Fini, eh, en una demostración de apoyo, de aceptación, y al mismo tiempo va a generar este entendimiento y enriquecer la calidad de la relación. ¿Qué pasa con las parejas con cáncer? Bueno, aquí el bienestar subjetivo va a depender de cómo estas parejas creen que pueden solucionar lo que se les presenta y cumplir las metas que se propongan, pues cuentan con las capacidades para ellos. Ustedes se acuerdan, el factor de control interno del optimismo fue muy, eh, muy notorio, ¿no? Este, todo eso contribuye a su bienestar, es decir, ellos pues finalmente han aprendido a través de las situaciones adversas de la enfermedad a irla sorteando, ir solucionando. Entonces, eso les da esta perspectiva hacia el futuro, pero por lo tanto también han aprendido y se han ido enriqueciendo. Siendo y lo ven como algo importante. Este es un indicador de autodeterminación y además de alguna manera de poca o nula contribución de las fuerzas externas. Ellos, ellos ya sienten que ellos ya cuentan con estos recursos en, 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 en gran medida. ¿sí? Esto aunado a una visión optimista del futuro, a pesar de que pueda venir desde luego cargado de situaciones estresantes, no solo por la vida normal de la pareja, sino pues por la enfermedad, por supuesto, y sus consecuencias, como lo vimos a un inicio. Además, de, eh, para el bienestar subjetivo va a contribuir una buena y nutrida relación con la familia para estas parejas, ¿sí? así como contar con la habilidad de establecer relaciones fácilmente con nuevas personas. Este factor de la resiliencia, que es la competencia social, esto va a permitir que a los miembros de la pareja eh, eh, puedan eh, relacionarse con otras personas fuera de la familia que en algún momento pueden resultar fuentes eh, de apoyo, fuentes de retroalimentación, fuentes de compañía, etcétera. Entonces es muy importante este recurso justo para estas parejas, cosa que no sucedió con nuestras parejas sanas. Y como mencioné hace un momento, la representación cognitiva resulta tan fundamental como para las parejas sanas. Es decir, en la medida en que respondamos de manera más fría, pues eso va a hacer que no reaccionemos acaloradamente y hagamos un mal un mal momento tanto para nuestra pareja como para nosotros algo que no mencionó una disculpa debido a haberlo hecho antes es que antes de correr los análisis que les presenté se hicieron unos análisis para examinar qué tanto se parecían o diferían ambos miembros de la pareja sana y ambos miembros de la pareja con cáncer y es increíble que no hay diferencias estadísticamente significativas en las variables eh, en ambos tipos de pareja entre el, entre los miembros de la pareja en todas las variables por eso la, los unimos en el análisis que les presenté. ¿Qué podemos decir de la satisfacción en las parejas con cáncer? Bueno, este, para estas parejas la satisfacción con la relación o la satisfacción marital va a ser alcanzable siempre y cuando sean eficaces en el uso de la reapreciación cognitiva ante situaciones desencadenadoras de emoción, pues esta estrategia, acuérdense, nos ayuda, como lo acabo justo de mencionar, a no engancharnos en la emoción y reaccionar de una manera mucho más apropiada y más armoniosa con el otro y no llegar a un conflicto sí esto se va a complementar sí con que los miembros de la pareja sientan autoconfianza en lo que les traerá el futuro pues sienten que ninguna tarea es difícil para ellos el factor de eh, control interno ¿Sí? Al respecto, autores como Ribastava y otros y sus colaboradores nos indican que las personas optimistas y si sus parejas están más satisfechas, pues mantienen una dinámica más constructiva y colaboradora, manejan sus crisis más exitosamente. Y además, encontramos que la satisfacción va a depender también de no sentirse tan fuertes. ¿Se acuerdan de ese hallazgo que les decía yo? Vamos a comentarlo un poquito más adelante. Este, pues nosotros eh, tratamos de entender qué es lo que está pasando. Y pensamos que esto puede ser porque quizá a nivel individual ambos miembros, eh, esta variable pues se evalúa a nivel individual, de tal manera que a lo mejor cada uno de los miembros de la pareja a nivel individual sienten que, que su satisfacción eh, eh, depende de no sentirse fuertes o suficientes para atender a la enfermedad propia o de la pareja. Sin embargo, al correlacionar este factor con la satisfacción, con la relación, creemos que podría ser que ellos logren tener más satisfacción cuando están logrando integrar la enfermedad a su vida en común y entonces tanto las fortalezas como las debilidades de ambos miembros se van a complementar mutuamente y eso los va a hacer sentir mejor. En general, ¿qué podemos decir acerca del eh, bienestar? ¿O cuáles son los factores protectores del bienestar? Bueno, el bienestar subjetivo, eh, eh, aquí lo que les voy a comentar es aquello, aquel predictor que está en, en negro, pues corresponde a ambos miembros de ambos tipos de pareja, ¿sí? El marcado con moradito es propio de las parejas con cáncer y el rojito es uh, aquellos, aquellos predictores propios de las parejas sanas. De tal manera que el bienestar subjetivo para las parejas sanas pues se basa en el apoyo familiar, en la estructura, la fortaleza y este so, es, o sea de la resiliencia, son estos los factores que están contribuyendo al bienestar. En el caso de las parejas con cáncer, pues es el apoyo familiar y la competencia social. Eh, el optimismo contribuye en las parejas sanas con la actitud positiva y la esperanza, así como el uso y la autoeficacia en la reapreciación cognitiva y el bienestar en las parejas con cáncer, lo que le contribuye fundamentalmente es el control interno, la actitud positiva y el uso y la autoeficacia en la reapreciación cognitiva. Por su parte, en la predicción de la satisfacción con la relación, la resiliencia contribuye en las parejas con cáncer con la fortaleza; eh, el optimismo contribuye en las parejas con cáncer, eh, la autoeficacia, perdón, en la autoconfianza y la regulación emocional en ambas parejas con uso y autoeficacia en la ejecución de la reapreciación cognitiva. Y eh, la empatía contribuye en las parejas sanas. Eh, con su factor de perturbación propia en la satisfacción con la relación. Ay, perdón. Y la afectividad contribuye en las parejas sanas con la expresión de amor. ¿Cuáles son nuestras líneas futuras? Bueno, eh, como yo les mencionaba, esto es parte de un proyecto donde tenemos, estamos trabajando con, con diabetes, con cardiopatías y con cáncer. Eh, sin embargo, creemos que en, en, dentro del rubro de salud y bienestar eh, se vuelve necesario pues, profundizar en el conocimiento de la pareja, tanto sana como enferma, integrando eh, más variables vinculadas a la salud, no sé, la generación de conductas saludables, la alimentación sana y otras variables psicológicas de riesgo y protectoras. Unas ya las tenemos estudiadas, otras pues hace falta seguir indagando. Y en, en, en términos de la pareja y la satisfacción, pues creemos que hay que seguir estudiando, eh, examinando otros factores eh, que pueden impactar en la calidad y la satisfacción con la relación de estas parejas, eh, así como las estrategias de mantenimiento óptimas para hacerle frente a la cotidianidad y a los retos que se les pueden presentar a estas parejas eh, en situaciones que pueden resultar muy complicadas. Eh, esto por mi parte es todo. Espero que les haya resultado de mucho interés. Eh, nosotros estamos encantadas con estos datos y creemos que, que, que son muy interesantes. Y ahí está mi correo electrónico por si alguien quiere establecer contacto para alguna colaboración o alguna escala. Con mucho gusto estamos, estamos aquí listos. Doctora Rosana. Eh, por su presentación, sumamente interesante y, y pertinente. Este, además, me parece que bastante innovadora la, la contrastación que están haciendo, así como la incorporación de variables, que definitivamente empiezan a agregar valor al, no solo al, al estudio, sino al abordaje, a la intervención este, hacia pues, cosas que puedan impactar justamente en el bienestar, ¿no?, de, de las personas y, este, y sobre todo la vida en pareja, ¿no? Ante situaciones complicadas. Eh, tenemos algunas preguntas de la audiencia que, que nos gustaría compartirle. Una de ellas este, eh, se refiere un poquito justamente a esta parte de cómo se puede promover el, el fortalecimiento de estos factores protectores en parejas que ya presentan algún miembro enfermo. Bueno, la verdad es que... Eh, nosotros lo que vemos es estos indicadores y, y la verdad, por ejemplo, lo que vemos es que la, la reapreciación cognitiva como estrategia de regulación pues sale de manera muy sistemática en estas parejas, pero también en las parejas, debo de decir, de diabetes y de cardiopatía. Entonces, sí creo que la parte emocional de estas parejas, pues claro que, que es muy importante, ¿no? Cobra, cobra mucha relevancia. Eh, y existen talleres, mucho de la, de la medicina conductual o de los programas cognitivos conductuales van orientados al, al apoyo de estas, de, de estas habilidades, ¿no? Entonces, creo que cursos, talleres sobre regulación emocional, pues pueden ser muy enriquecedores eh, para, para todos, ¿no? También debo de compartir que, eh, bueno, me tocó estar en un comité donde había parejas con cáncer, por ejemplo, y una cosa importante que a veces pensaríamos que puede ya no estar sucediendo tanto, es que se ha encontrado que a veces las personas... Eh, pues tienen mucha información errónea, ¿no? De lo que es el cáncer o de, no sé, era, les voy a dar el ejemplo, eran parejas jóvenes con nivel de escolaridad mínimo de preparatoria que este, estaban enfrentando cáncer de mama y se hicieron grupos focales con las parejas, eh, con los hombres, ¿no? Con las parejas de las pacientes y estos hombres decían que ellos no tocaban a sus mujeres porque pensaban que se iban a contagiar. Okay. Entonces, tenemos que empezar desde ahí. Parece que no, y parece que la información ya es suficiente, pero bueno, pruebas en muchas áreas han señalado que la información nunca está de más, es, es lo mínimo indispensable. Pero también el trabajar con esta parte emocional de las parejas, ¿no? Y que se sepan las parejas parte, o sea, la, la pareja del paciente se sienta parte de este proceso y sepa que sus reacciones, la forma de ser, sus emociones son también muy, muy importantes. Claro interesante doctora muchas gracias este de hecho un poquito de la siguiente pregunta viene a, a colación con lo que nos acaba de compartir y dice el patrón encontrado en parejas enfermas con cáncer será el mismo con otro tipo de enfermedades por ejemplo crónico degenerativas u otra bueno hay diferencias y hay similitudes Sí, no ahorita no les voy a poder decir como todo el dato pero lo que hemos encontrado nosotros que hemos estado este eh, trabajando eh, repito con estas tres enfermedades cada una tiene predictores distintos okay. sí entonces sí comparten el tema de la regulación emocional por ejemplo de las estrategias el papel del apoyo por parte de la pareja y estar satisfechos con ese apoyo el amor compasivo también es un factor muy importante y otro factor que no presente hoy pero que también estamos evaluando es el estrés no entonces uh -huh. en todas estas parejas hay, eh, diferentes, hay diferentes grados de estrés, pero cuando hay estrés, es decir, cuando sienten que no tienen los recursos para salir adelante, entonces la verdad es que eso boicotea como cualquier esfuerzo o característica o recurso individual que puedan tener para reaccionar ante la adversidad. El estrés es, es muy malo. Pero cuando las personas se sienten capaces, creen que, o sea, esto está súper difícil, pero yo, yo lo voy a hacer, o sea, yo voy a salir y como individuos y como parejas, la verdad es que eso los pone no un paso adelante, sino muchos pasos adelante. ¿Sí? Debo de decirles que cuando comparamos a, a estas tres parejas, a ver, les voy a compartir, a ver si no me equivoco. Por aquí tengo. Este tengo algo aquí <laughs> sí eh, por ejemplo les voy a decir en las parejas con diabetes eh, sí es importante el optimismo y también en las de cardiopatía y cáncer otra cosa también la que les acabo de decir la reapreciación cognitiva eh, sí eh, otro aspecto el estrés pero sí hay algunas variaciones por ejemplo les voy a dar solo una probadita eh, para las parejas con diabetes eh, un factor bien importante y que les afecta mucho a las parejas es Sentirse solos, ambos miembros de la pareja por su parte, sentir soledad y tener pensamientos de rumia. Okay. O sea, al estar piensa y piensa en lo mal que se siente, en su sufrimiento, eso es lo peor que les puede pasar para eh, ellos eh, sentirse bien o mal, pues, ¿no? En el caso de las parejas con cardiopatía, por ejemplo, algo que es único de ellas, pero que no es de las de diabetes ni de las de cáncer, está que sientan apoyo por parte de su pareja, eh, sentirse cercanos, ¿no? Y el tener unas formas eh, compartidas de reaccionar ante las emociones que experimentan de manera conjunta, eso se llama corregulación emocional. Y los datos de cáncer, que ya más o menos ustedes, no les comparto una diapositiva, pero tengo una hojita, como pueden ver, sí. con Ajá. los datos de otra por otra que tengo. Pero, pero sí, sí hay cosas como en las que, en las que están juntos, o sea, que, que lo comparten y otras que son distintas. Claro, qué interesante, ¿no? Porque también a la luz de, de intervención y además se vincula. Un poco, o, o puedo vincularlo también con la, con la siguiente pregunta, doctora. Eso está muy interesante, de verdad. Este. Bueno, pregunta, esta pregunta dice: ¿la, la gravedad del cáncer es una variable relevante. ¿Han encontrado alguna diferencia con respecto a esto? Mire, no voy a decir una mentira. Lo, los datos que nosotros preguntamos en nuestra bate, batería es. Eh, la verdad es que tenemos muchísimas variables, ¿no? Este. Entonces, lo que nosotros preguntamos es. Eh, o sea, el tipo de cáncer, pero no tenemos una clasificación. Hemos analizado por tipo porque la verdad fue muy difícil tener a nuestras parejas. Si nosotros nos poníamos como exigentes con los tipos de cáncer o así, pues a lo mejor no tendría mis 194 parejas. Entonces nosotros no preguntamos, tenemos tipo de cáncer, tenemos desde cuándo tiene el diagnóstico, si se encuentran en tratamiento y ya. Entonces, la verdad es que no tenemos, o sea, si sí hay un indicador eh, de la progresión de la enfermedad, pero eso no fue algo que nosotros preguntáramos, lo siento, y no es algo que en consecuencia pues yo pueda eh, comentar algún dato obtenido. Sí, no, no, muchas gracias, muchas gracias, doctora. Este, es buenísimo saberlo, por supuesto. ¿No? Sí, y claro. por de cáncer, imagínese, si tuviéramos como, ¿no? Como tipos y pues, tuviéramos muestras suficientes, yo creo que es algo de muy, muy bueno. Sí, claro, este, e incluso ¿no? ya viendo eh, ciertas diferencias en, en los tipos de, de enfermedades, que, que, que en su naturaleza pueden tener una progresión distinta, ¿no? el tipo de, de, de deterioro que se puede presentar dependiendo del tipo de enfermedad y, y cómo ya se están distinguiendo esas variables que entran en juego en un caso y otro. Eh, me parece sumamente relevante, ¿no? Ya para, para empezar a proyectar hacia prevención o hacia atención a estos grupos, sí. así como en el caso de las parejas. También hubo algo que, que, que mencionó que me gustó mucho, porque finalmente uno nunca sabe si va a enfrentar esto, ¿no? Como pareja, hoy puedes estar en, en este, formar parte de esta muestra de no presentar alguna enfermedad, pero también fue, vuelve parte, ¿no?, de cómo afrontarlo. Así es. En caso de que se presentara y también este, atender el bienestar ¿no? de las parejas. Eh, muchas gracias, doctora. Eh, hay eh, una pregunta más. ¿Se este, ¿sí han encontrado alguna relación de estas variables con parejas con hijos y sin hijos? O sea, la variable de hijos y la edad de los hijos. Este, digo, son un montón de variables, pero no sé si esto <laughs> entra en juego también en, en el análisis. Bueno, sí, tengo la variable, pero no lo he analizado. ¿Sí? Okay. tengo la variable lo que tengo es número de hijos y tengo las edades de los hijos y sí. ¿Sí? entonces no no lo he hecho no he hecho no he establecido diferencias o análisis para saber el impacto que tienen este con mucho gusto prometo hacerlo. Ya sé que se vuelve difícil luego volver a <laughs> platicarles, pero, pero prometo tomarlo en cuenta para, para alguna otra presentación. Sí, tenemos ese dato, más no he explorado esos, esos datos precisamente. La verdad es que nos llevó como el tiempo de hacer como todo, toda la muestra de diabetes, luego cardiopatía, luego cáncer. Ahorita estamos como en los comparativos, ¿no? De, de todo esto. Y lo que sí, bueno, pues les doy la primicia de alguna manera. Eh, lo que estamos, eh, lo que acabamos de terminar es, son cuadernillos porque creo que esto puede ser útil. Tenemos, eh, estamos, ahorita nos están dictaminando un, un cuadernillo para cada enfermedad que es dirigir con base en los datos de investigación que obtuvimos para predecir conductas saludables, bienestar subjetivo, calidad de vida y satisfacción con la relación. ¿Cuáles son los predictores para estas parejas en lenguaje persona normal, no, no necesariamente nosotros que estamos en la academia, ¿sí? Para que ellos entiendan qué es lo que les pasa y comprendan qué es normal, qué es natural, etcétera. Y entonces, pues, nuestra idea es como tener estos cuadernillos este, y distribuirlos a diferentes instituciones, pues, para que le llegue a la gente que está viviendo con esta situación. Ok, qué padre, qué padre que ya además ya se están implementando cosas con, con esta información. Esto me parece sumamente relevante, ¿no? Y, y ciertamente la, la investigación así nos va llevando, ¿no? Va uno sí. integrando como algunas variables, pero siempre eh, lo importante es que, qué interesante, ya tendremos que invitarla a otra, va a ser súper sí, interesante. Me encanta. Es, sí, escuchar toda esta parte, ¿no? Y la contrastación con las otras. Eh, me conectan que tenemos una pregunta más. Y estén, que dice: ¿Se ha encontrado alguna relación de estas variables? Ay, perdón, esta es la misma que, este es que habíamos eh, comentado. Y, esta ya la vimos también. Sí, también ya presentó. No, estas dos ya, ya, las, ya las comentamos. Muy bien. Estén, pero doctora, sumamente. Ah, bueno, ahí está. Se ha explorado la influencia del apoyo social de otras redes, por ejemplo, la familia extensa. Bueno, no, lo que te, bueno, tenemos eh, como información del apoyo que reciben del núcleo familiar, ¿no? Eh, es decir, pues de la pareja, a la mejor, pues es justo la familia de mi esposo y la mi familia, ¿no? Como 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 colaboran y eso. La, la gente en estas tres enfermedades y por, incluyo por supuesto al cáncer, que es nuestro tema, todos reportan buena relación con la familia. Este y, eh, y que reciben el apoyo, que se sienten parte de su familia, que reciben eh, atención, cuidado, consejo, etcétera, porque son algunos de los reactivos que tenemos cuando evaluamos el factor de apoyo familiar en la resiliencia. ¿sí? Lo, lo interesante de la familia es este, este resultado que apareció en las parejas con cáncer, que es eh, eh, no sé si con estas parejas particularmente, pero creo que sí. Es eh, lo que salía, es como que sí les gusta, o sea, sí, sí cuentan con el apoyo, pero hay muchas cosas que los resuelven ellos solitos. Y ellos, eh, este resultado que les manifestaba yo hace rato, de, de que su fortaleza la tienen ellos y ellos tienen como esta, este control interno para salir adelante. Se sienten apoyados, pero no necesariamente es porque la familia está, eh, vamos, como. Como invadiendo el espacio de la pareja, pero la, las tienen siempre atrás como soporte para, para los mismos por separado. Tenemos algún trabajo donde lo que nos, nos apareció es que eh, sienten este, este apoyo de la pareja, pero hay, hay algunas parejas, eh, creo que son las de diabetes. Que, que, sí las tienen ahí, pero que dicen este, nosotros podemos, ¿no? O sea, nosotros lo estamos resolviendo, nosotros este lo vamos a hacer, y este, y a veces hasta me estorba un poquito la pareja. No sé si en el caso de la diabetes las pare las familias estén un poco más metidas dentro de la dinámica de la pareja, y entonces ahí tiene, tiene que haber como esta, hacen como este límite. ¿No? En el caso de las otras, todas se sienten como parte de, de esta relación, de esta relación fuerte y lo soportan. Otro trabajo que hicimos tiene que ver solo con las parejas de los pacientes, por ejemplo, y para ellos es muy importante la familia extendida y los amigos. Los amigos son fundamentales porque son, pues ahora sí que con quienes se desahogan ellos de su problemática, de lo que les pasa con su pareja. ¿No? Entonces, eso también hicimos un trabajo por ahí. Eh, comparamos a las parejas de los pacientes diabéticos con cardiopatía y con cáncer para ver cómo se sienten ellos, porque a veces están un poco nulificados en la literatura y no se les estudia tanto. Siempre gana el foco eh, el paciente. Claro. Y tienen un papel mm. eh, fundamental en, sí. en la salud, o sea, en, en, tanto a nivel de pareja como a nivel del bienestar de la persona que, que tiene la, la enfermedad, ¿no? Este, sí. Es súper interesante, doctora. Eh, ya no tenemos más preguntas, muchos comentarios. Felicitándola, me uno a los comentarios. Está Gracias. precioso el, el trabajo, sumamente pertinente. Este, yo creo que, bueno, México nos destacamos por tener. Eh, tanto pensando en esta parte de enfermedades, este, de, de cardiopatías, diabetes y toda esta parte, eh, pero también ¿no? un montón de afecciones que, que se sufren y que pues, no se han abordado desde este enfoque. ¿no? Entonces, muchas felicidades por todas estas aportaciones. Ahí, luego los estaremos contactando para que nos pueda compartir Con estos cuadernitos, sus investigaciones y todo, para poder ir también trabajando el área que hace mucha falta aquí en Yucatán. Y este. Pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos gracias a ustedes también por su todos. participación. Vamos a dar paso a leer la constancia en reconocimiento por esta conferencia tan valiosa. Este, perdón, un segundito. voy vamos a Ay, perdón. bueno dice la universidad autónoma de yucatán eh, otorga la presente constancia a la doctora rosana sánchez aragón por impartir la conferencia Salud y Enfermedad en la pareja mexicana en el marco de la cátedra Rogelio Díaz Guerrero Salud y Cultura, los días que se dio, llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre de 2021, organizado por el Cuerpo Académico de Psicología Social, firma el director de la Facultad de Psicología, el maestro Jesús Esteban Sosa Chan, Mérida, Yucatán, a 29 de octubre de 2021. Muchísimas gracias, doctora. Muchas felicidades por su trabajo. Y pues con esta conferencia cerramos con broche de oro esta cátedra en esta edición enfocado a salud y cultura. Eh, las aportaciones tanto eh, de, de cada uno de, de cada uno y cada uno de nuestros ponentes son de un valor sumamente apreciado en nuestro contexto, nos brindan líneas de trabajo innovadoras, eh, formas diferentes de abordar los fenómenos y sobre todo nos acercan muchas herramientas valiosas y, y, y espacios de colaboración para, para seguir aportando. También queremos agradecer a la participación de las personas que nos acompañaron en la audiencia con estas preguntas que, que estuvieron haciendo, que también permiten como dar mucha luz a las inquietudes que están alrededor de estos fenómenos y, pues, obviamente a la respuesta que nos dieron a la universidad por todo el soporte en la organización del evento, a la Facultad de Psicología y al Cuerpo Académico de Psicología Social, también por la labor en esta, en, esta, en esta cátedra. Pues, muchas gracias. Con esto nos despedimos y deseamos que tengan muy, muy bonito día. Muchas gracias. Gracias.